¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Las inundaciones repentinas cobran la vida de una segunda persona, esta vez en Colorado Springs. La búsqueda de esta menor de 17 años de edad, identificada como Rose James, fue cancelada esta mañana. El médico forense confirmó que el cuerpo que fue hallado debajo de un puente sobre Sand Creek corresponde al de James. Se supone que James estaba caminando cuando la lluvia empezó a inundar la zona, así que informó a sus padres que se resguardaría debajo del puente. Para más información, visite azteca colorado.com.